Vamos a compartir declaraciones vertidas en el transcurso de la jornada a medios periodísticos por el economista Pablo Olivares, que es un hombre muy cercano del riñón, obviamente, del licenciado Maximiliano Puyaro, quien ha sido ungido nuevo gobernador de la provincia de Santa Fe, que asume el 10 de diciembre. Lo concreto, Olivares habla un poco de la situación financiera en el cual está la Invencible Santa Fe, donde se habla de un déficit de 200.000 millones de pesos. ¿Realmente es esto con lo que se va a encontrar la gestión Puyaro el 9, el 10, ya cuando asuma de diciembre en la conducción? Olivares incluso también se habla como que sería tal vez el hombre que va a manejar Hacienda, Economía en la provincia de Santa Fe. Compartimos entonces las declaraciones de Pablo Olivares. El gobernador electo Maximiliano Puyaro planteaba, anticipaba la situación en la que estimaba recibir que la provincia finalice el año. Vemos una dinámica financiera desequilibrada, con una trayectoria hacia un déficit que hacia fin de año oscilará entre los 160.000 y 200.000 millones de pesos, dependiendo del comportamiento principalmente del índice de precios al consumidor de los últimos 2 meses. Este déficit tiene su correlato financiero porque parcialmente impacta sobre la posición de caja, parcialmente sobre la deuda flotante. Esto, a partir de esto entendemos que a finalizar diciembre la provincia se encontrará donde su posición de caja refleje aproximadamente, represente aproximadamente el 50% de la deuda flotante. En otros términos, que los compromisos a afrontar en el corto plazo sean mayores a la posición de caja final de ayer diciembre. Esto nos implica dos cosas: que el año 2024 estará comenzando con una trayectoria que viene del año anterior de desequilibrio presupuestario en términos mensuales, y por otro lado que bueno, la administración financiera tendrá que ser con una mirada de día a día. A finalizar diciembre dependerá, como le digo, lo que estoy queriendo plantear es que a final de dicho mes no se va a tener excedentes como para poder digamos, comenzar el año con excedentes adicionales, sino que simplemente se va a tener con la recaudación de esos primeros días, con lo que por supuesto se tenga en caja a final del mes, pero no estamos queriendo plantear ningún tipo de alerta, simplemente lo que estamos queriendo remarcar es que no se va a tener un final de año con excedentes. En esa administración del día a día, y sabiendo que no se va a contar con excedentes, en plantear bueno, distintos instrumentos, pero no estamos tampoco planteando que se va a llevar a un endeudamiento simplemente financiar erogaciones corrientes. Cuando se plantea financiamiento fundamentalmente para todo lo que sea el programa de gasto de capital, principalmente de obras. Los acuerdos paritarios de este año están finalizados, lo que estamos describiendo es la situación de que estimamos a final de diciembre, las paritarias son ley, por lo tanto, bueno, se tendrán su dinámica y bueno, serán llevadas adelante como han sido siempre en todos estos gobiernos. La cláusula de gatillo es una de las, digamos, las actualizaciones. No, a ver, estamos. Lo que está acordado en paritaria se debe cumplir, es un acuerdo paritario, tiene su rango normativo que corresponde. Acá lo que estamos planteando es una evolución de gastos en términos generales, por lo tanto, en ese sentido, no queremos aventar cualquier tipo de duda respecto de lo que tiene que ver con este año.